pues muy contenta de poder estar respaldada por todos mis comisariados ejidales y mis representantes municipales, pues son ellos la base fundamental de esta administración y ellos han sido testigos del trabajo que hemos realizado como administración. Tenemos como logros principales la obra pública, algo que anhelaban tanto los ciudadanos de la cabecera municipal, pues era la rehabilitación de las calles de nuestra cabecera municipal, y bueno, pues hoy se están llevando a cabo estas obras que no son un simple recarpeteo, sino que son pavimentaciones desde abajo, desde la raíz, haciendo cambio de tubería, de agua, de drenaje, para poder nosotros demostrar que sí se pueden hacer verdaderas inversiones y que los recursos no los tenemos que estar invirtiendo siempre en lo mismo. Entonces, hoy los ciudadanos están contentos, llevamos a cabo en el tema de salud algunos convenios que son muy importantes para que nuestra gente tenga el acceso a la salud y sobre todo les acercamos los servicios, porque hoy las regiones más alejadas de nuestra cabecera municipal ya cuentan con ambulancia, ya cuentan con paramédicos, ya cuentan con ese vehículo que a veces les hace falta y que por falta de recursos pues a veces se quedan con su dolor o con su enfermedad. ¿Qué es lo que sigue? Pues sigue el desarrollo y el avance de nuestro municipio a través de algunas obras importantes que vamos a llevar a cabo en este mismo año. Antes de que termine diciembre, vamos a poder estar arrancando más infraestructura en ampliaciones de red eléctrica, vamos a instalarles, porque hoy la gran necesidad para nuestra gente pues es el líquido vital que tanta falta hace en algunas comunidades, y nos hemos dado la tarea de buscar recursos de otras instancias, pero también de poder nosotros invertir, de poder destinar del gasto corriente para que puedan tener ellos esas necesidades básicas que tanto les falta. Y una gestión muy importante aquí en la cabecera municipal es el tema de la construcción de un Palacio de Justicia, que yo estoy segura que muy próximamente lo vamos a tener aquí enfrente de este lugar, y además la construcción de una presidencia municipal nueva, que es una de las peticiones que le hemos estado haciendo constantemente al gobernador, y por ahí pues ya tenemos avances de la realización del proyecto y estamos seguros que si sumamos los esfuerzos el próximo año podremos estar iniciando la construcción de esta gran obra. Más carreteras, gracias.